al componente musical de El Son Luna, el componente musical que vamos a acompañar ahorita con los jóvenes zapateadores. Y oigan, pues, sabe, para aquellos que no lo lleguen a saber, pero Son Luna ya son legendarios, me permites decirlo ya. Estás diciendo viejo, dice Ernesto. No, para nada. Legendarios, esa es la forma. Oye, Ernesto, pero quisiera que le platicaras un poquito a la gente también, y que se va a quedar en la grabación también, de qué se trata este gran proyecto. Llevan mucho tiempo trabajando, pero también han hecho una labor social muy importante, no solamente en el sur del país, sino también en muchas otras plazas. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito, querido Ernesto? Claro de que sí. El proyecto Jóvenes Zapateadores y Son Luna de Xalapa, Veracruz, es crear nuevos públicos en toda la República y sobre todo llegar a sectores donde no llega el arte, donde también las familias no pueden siquiera ir al centro de la ciudad o entrar a un teatro, y nosotros vamos a la comunidad y los hacemos ver todo lo bonito que es la vida. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Son Luna y los Jóvenes Zapateadores, por favor. Oye, ¿y qué nos van a presentar hoy, querido Ernesto? Bueno, primero Son Luna, vamos a tocar unos sones para, como se dice por ahí, para que se empiece a acercar la gente y escuchen lo bonito que suena el arpa de Tierra Blanca, Veracruz. Aplauso para Ernesto Cervantes en el arpa. Y al hombre de Disneylandia, de Covarrubias, Veracruz, Adrián Valle. Y allá a mi izquierda, en las percusiones, el famoso Balú, César Naranjo. ¿Y aquí unos tacos o qué? Sebastián Muñoz, de Tlacotalpan, Veracruz. César también de Tlacotalpan. Y un servidor, Ernesto Luna. Vamos a empezar ya. Le damos la bienvenida a Son Luna, inaugurando el Festival Ciudad Mural Puebla. Un fuerte aplauso, muchas gracias. Sí. Y primo, parece que se viene un aguacero. No creo, pero... ¿Qué es este son que tanto quiero? Dime que es este son que tanto quiero. Lo llevo en el corazón, ay la 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 la. Lo llevo en el corazón, el aguacero y el aguacero. Dime que es este son que tanto quiero. Thank you.
quemando, que anda quemando. Deja ya la costumbre de andar hablando. Y seguimos invitando por ahí a la gente de alrededor que va pasando, que se acerque. Eso o que nos está escuchando también. Bien. Vengan a escuchar las décimas de Tierra Blanca y de Covarrubias. ¿Quieren una décima? Pícara, azul, blanca, roja, ¿de qué color? No, es muy temprano, es horario familiar. Mira, ya unos niños están pintando. Los niños están pintando. Y por allá tengo un sobrinito. Al tiro, ¿verdad? Casi no. Ese es jarocho. ¿La paquita aquí? ¿Algún son en especial que quieran, familia? Pidan, comadre, suegra. ¿Cuál? El buscapiés. Muy bien. Pero dicen que con ese son aparece el diablo. Así que cuidadito, ¿eh? Pero bueno. No pasa nada, nosotros somos más diablos todavía. Eso. Así. Ah, pero vas a bailar, ¿eh? El que pide, baila. Va, pues. Vamos con un buscapié. Mi vida si fuera rosa, te llevaría mi sombrero, te llevaría mi sombrero.
Jorge Bello y su capital Jalapa, la cosa Palapa guapa y al Maradona más franca, cosa Maluapa balanca de la potranca jarocha, la novia del sol de Rocha, cálido amor tierra blanca. Bienvenidos todos a nuestra obra Pequeñas Historias Son. Eso. Vamos a acomodar. Vamos a acomodar. Cuidado que se soltaron las vacas. Tengan cuidado.
Diversas historias, aunque pequeñas, pero son. ¿Para qué son? Son para... son como... Bueno, son pequeñas historias que reflejan la diversidad en la cual habitamos y que cada especie es de manera tal que debemos respetar. Y son como son, y con tanto son, pues escuchemos el primer son. ¿Están listos, Lush? ¿Chaneque? ¿Sí? ¿Toros? Sí, qué bien. ¿Negrita? ¿Dónde está? Claro que sí, estamos listos. Muy bien. Vamos a preguntarle al público si están listos. ¿Están listos? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Perdón. Pero es que las guacamayas se me habían olvidado. Pero aquí están. Muy bien. Son aves de colorido plumaje, de pico robusto y elegante cola, de suma inteligencia. Las alas de las aves nos evocan a un viaje, a un vuelo libre, a la libertad de ser. ¡Vuela! 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 Thank you.
Tiene buenos buses. Siguiente fase del vuelo, ¿listos? Pata derecha. Pata izquierda. Colita para arriba. ¡Y vuelo! Coloradas que le van brotando ya. ¡Ay, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela!
fuera un guacamayo, no corriera tanto peligro en los huevos, hermano. Siempre, en riesgo. Si yo pudiera volar, me podría ver quizá. Todos poseemos una cualidad especial y única. ¡Única! ¡Única! Tú también posees tu don. Dependiendo de la región y según el estado, recibes un nombre diferente. ¿Como cuál? Ochaneque, el Tabasco, Chiapa y allá en Veracruz. ¡Pero! ¡Oh! ¡Pero es un duende! ¡Por malos! ¡No! Él es Chaneque. Y ella es Alush. Y como pueden ver, somos muy chiquitos. Y con orejas muy puntiagudas. Tristes, cortos de pies, pero largos de manos. Alcanzamos a meternos por los agujeritos, haciendo nuestro cuerpo muy chiquito. Ahora todos, acompáñanos. Vamos de pie. Levántense, De pie. Acompáñanos con sus cuerpos a hacernos más. ¡Brazotes! ¡Como lápiz! ¡Un lápiz! ¡Cuidado, gatito! ¡Muy bien! ¡Pelota grandota! ¡Muy grandota! ¡Muy bien! ¡Mira qué pelota tan más grande! ¡Eso! ¡Muy sonrientes! ¡Eso! ¡Enojaditos! ¡Como los gallardas! Bueno. ¡Ya se pueden sentar! ¡Gracias! Algo que nos caracteriza es que nos gusta hacer muchas travesuras. A mí me gusta robarme los calcetines del pie izquierdo. ¿Aunque preste? Aunque es medio feo, me gusta. También nos robamos las tareas. Sí, nos robamos las tareas. Pero a los niños que se portan mal, como tú. No los perdemos. Los perdemos en el bosque. En el monte. Solo para jugar un ratito. Y solo jugamos, solamente. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Saben qué más nos gusta hacer también? Oye, no los escuché. ¿Sabe qué nos gusta hacer también? ¡Bailar! Ahora sí, que venga el son de los enanos. ¡Vamos!
tienes? ¿Quién? ¿Los Senecas? ¿El senador no está? A ver, ayúdanos a encontrar. ¿Dónde está? Ah, ya lo encontré. ¡Qué travieso! ¿Dónde? Miren, cuántos pequeños tamaños. ¡Ay, no! Eso es importante, ¿no? Claro, y que no haya tanto maltrato animal. Pero nosotros seguimos en riesgo. ¡No! Podríamos pronunciarnos dentro del gremio artístico y así hacer nuestra voz escuchar. ¡Escuchar! ¡Ah, lo tengo! Como en la danza y el teatro. En ello todo es ficción. Sí, de mentirita. Así el hombre podría continuar con su tradicional tauromaquia. Pero de juego, sin lastimarnos. Pues alusión a nuestra figura. Acompáñanos con estos movimientos. ¿Te burlaste de mí? ¿Te burlaste de mí? ¿Se burló de mí? ¡Sí! ¿Se burló? ¡Sí! ¡Te desafío! ¡Desafío! Una torta de tamal. ¿Lo sabes? ¡No! Bueno, vamos a mostrar. Y para ello, vamos a buscar a dos becerritos que suban con nosotros. ¡Sí, sí! ¡Maldita! 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 Empate, un empate.
gracias. Gracias. Tenemos algo que contarte. ¿Sabías que todos los toros tenemos talentos? ¿Sabías? ¿Sí? ¿Le mostramos uno? ¿Uno? Dale, dale. Zapatito blanco, zapatito azul. Dime cuántos años. Con su contagioso ritmo, ¡ey! ¡Ey! ¡Y si es
esa cadencia. Esa forma de saborear con su cuerpo los sonidos del universo. Ay, sí que nos movemos sabroso, pero al igual que ellos, nosotras tenemos una triste situación. ¿Cuál? El color de nuestra piel como que no es muy querido. ¡Ah! ¡Eso se llama racismo! ¡Y no es correcto! ¡No! No. ¡Claro que no! ¡No es correcto! ¡Y el hombre sin sentido! ¡Sin sentido! ¡Sin sentido! Debemos aceptarnos tal como somos y aceptar a los demás tal como son. Oye, hermana, pero si tú no eres negra... ¿Cómo que no soy negra, hermana? ¿De dónde? De la sangre, de la sangre. Sí. La afrodescendencia, más que mirarse, se vive en nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra deliciosa gastronomía y en las prácticas culturales y artísticas. México es un país afrodescendiente y los estados donde más gente se autorreconoce como afromexicanos son Veracruz y Guerrero, Oaxaca y Coahuila, Estado de México, Guanajuato y Baja California Sur. Pero bueno, les voy a contar que en la fecha del 2019, en la Constitución Política Mexicana, se nos reconoció como población afromexicana. Anótalo, minera. Apenas. No se me olvida. En el abanico, anótalo. ¡Ay, ay, negrita, negrita! El otro día escuché, porque hay un poco chismán, que decías que tenías a un familiar grande, grande, morenito. ¿Quién es? Mi abuelito Diego, que está en descanso. Era originario del sur de Veracruz y trabajaba en los trapiches de la cana. Si hubieran conocido a ese señor, era un hombrón de este pelo. Tenía su piel arranelada, unos labios gruesos, una nariz chapa y tenía sus característicos muruchos. ¿Eh? Oye, negrita, ¿qué son los muruchos? Pues el cabello rizado. ¡Muchinos! ¡Muchinos! Allá también, tiene muruchos. Sí, mírenlos allá atrás. Ya vieron, yo no lo sabía. Pero aquí en Puebla también hay afrodescendencia. Ah, oye, negrita, entonces, aunque tu piel se vea de ese color, yo sí te creo. Porque hay muchas cosas que a simple vista no se pueden ver. Como la afrodescendencia, esa la encontramos en nuestras diversas prácticas artísticas y culturales. Como el son jarocho en el estado de Veracruz, o el son de Artesa en el estado de Guerrero, o la danza de los diablos y el toro de petate, ¿dónde, hermana? También en Oaxaca y Guerrero, hermana. Y no nos olvidemos de las principales actividades económicas, como son la pesca, la minería, la zafra o la ganadería. Sí, pero sobre todo esto está presente en nuestra comida. Como que se me están antojando unos machucos y unos deliciosos tostones. Y de pilón unos platanitos fritos para la cena. ¡Oye, mi chica! ¡Para hacer tamales! ¡Con agüita de Jamaica! ¡Oye, negrita! ¡Una agüita de tamarindo! ¡O el menudo y la moronga! ¡Oye, y el mondongo también! ¡Ay, sí, nuestra comida es tan sabrosa como nuestro ritmo! Y pues para crear ese ritmo, no necesitamos ninguno de esos instrumentos. No. Hermana, basta con nuestro cuerpecito. Así es, por eso hoy queremos crear un ritmo con todos ustedes. ¿Y nos apoyan? ¡Sí! De la mitad, a mi derecha, van a decir conmigo la palabra Jamaica. ¿Lo escucho? Jamaica. Jamaica. Más fuerte. Jamaica. El ritmo es siguiente. Jamaica. 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 Jamaica.
tamarindo, 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 tamarindo. Que así no es el ritmo, guacamayita. A ver, ¿cómo es el ritmo? No los escucho. Tamarindo, 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 tamarindo. Jamaica, 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 Jamaica,
nuestra oportunidad de ser quienes somos. Son los que deben respetar las diferencias. Son los encargados de preservar cada vida. Son personas con corazón. Guacamaya, la negrita, Rego. Aplauso, por favor, para los jóvenes zapateadores y Son Luna, que se escuche fuerte. Y así es como arrancamos estas actividades del primer día del Festival Escénico de Ciudad Mural Puebla. Muchísimas gracias. Qué gran show, ya vieron que...